Sí. Buenos días. En España estamos atravesando una situación crítica grave desde el punto de vista político. En 4 años hemos tenido 4 elecciones generales y probablemente haya otras elecciones más el año que viene. El 10 de noviembre votan los españoles para el Congreso de Diputados, pero es que han votado ya en abril. Y este año son las segundas elecciones generales que tenemos. Conclusión, que desde el año 2015 estamos prácticamente sin gobierno o con gobiernos débiles en funciones provisionales. En la opinión pública española, las últimas encuestas dicen que un 80% tiene una visión negativa, pesimista sobre la situación política en España. Yo quiero aportar como historiador lo que llamamos en historia del arte historia mediada, es decir, buscar los motivos profundos en el tiempo de la crisis política actual. Bien es cierto que ha habido problemas de gobernabilidad en otros países europeos, por ejemplo, Bélgica, ¿no? Pero esto se está generalizando hoy en día porque la globalización unifica desde el punto de vista económico, pero fragmenta desde el punto de vista político. En ese contexto de una creciente inestabilidad política en los países, cuando menos en Europa, España juega un rol específico. España tiene una historia específica. Por lo tanto, en nuestro país, a la hora de buscar las causas de la crisis actual de gobernabilidad, hablaría de las causas remotas y de las causas menos remotas, más recientes. Lo más remoto, que todavía pesa en las actitudes políticas en España, es que hace 80 años hubo en nuestro país un genocidio, una masacre organizada de civiles por parte del bando ganador en la Guerra Civil Española, franquista. Hubo 130.000 desaparecidos, toda una generación perdida, asesinada. El dolor de sus familias y de quienes vivieron esa situación dramática de masacre de inocentes por razones políticas está todavía vivo. Entre los supervivientes y entre sus hijos y entre sus nietos, la mayoría de las fosas de los desaparecidos están sin excavar. Este año se ha planteado quitar la tumba del general Franco del mausoleo en el Valle de los Caídos, cerca de Madrid. Se hicieron encuestas y uno de cada tres españoles, un 30% de españoles, estaban a favor de que Franco siguiera recibiendo los honores del antiguo jefe de Estado, antiguo dictador, para los demócratas de toda la vida y de hoy en día en el mismo lugar, en el Valle de los Caídos. Es motivo de excursiones turísticas para vergüenza de toda España, para vergüenza de toda Europa, porque somos el único país europeo que rinde homenaje a un dictador del tiempo de la Segunda Guerra Mundial, todo anterior. Dentro de las causas están ya más próximas a nosotros la transición a la democracia en España hace 40 años. Fue una transición tardía. Después de la Segunda Guerra Mundial cayó la dictadura de Hitler en Alemania, cayó la dictadura de Mussolini en Italia, pero sin embargo permaneció finalmente con la ayuda de los Estados Unidos la dictadura de Franco en España. Hemos conseguido en los años 70 una transición a la democracia en unas condiciones muy duras para la oposición democrática.
ha sido un enorme éxito de los movimientos sociales antifranquistas haber conseguido en el año 1977 pues, libertades, elecciones libres, democracia en suma. De hecho, esa conquista de la sociedad civil de un régimen democrático pues, se ha mantenido hasta el día de hoy. Quiere decir que estamos hablando del acuerdo entre las diferentes posiciones ideológicas y políticas de dirimir sus diferencias de manera pacífica, no a través de la violencia, es decir, a través del voto en unas elecciones libres. Tan buen resultado ha dado esta conquista democrática en los años 70, hace 40 años, que dentro de la perturbación general del actual del sistema político español, pues tanto el partido Podemos por un lado como por el otro lado de la extrema derecha, el partido Vox, se expresan en las urnas y aceptan el resultado de las elecciones. Es decir, que en España hay una democracia estable, ¿no? que de manera que no hay posibilidad de un retorno a la violencia y a las guerras civiles que han caracterizado pues, la primera mitad del siglo XX y buena parte del siglo XIX. Ahora bien, si hablamos de la transición como causa de la actual inestabilidad política en España, hay que decir que la transición a la democracia en los años 70 se hizo bajo la bota militar, sea un chileno aquí o un chile, solo que muchos años antes. Bueno, algunos años antes. Es decir, que la presión del ejército a la hora de pasar de la dictadura a la democracia ha generado unas limitaciones del régimen democrático en España que en su momento no le dimos especial importancia porque lo que queríamos es salir de la dictadura y entrar en un régimen democrático. Pero hoy se ha hecho, 40 años después, estas limitaciones se han hecho insoportables para todos. Me refiero a que estas limitaciones de la democracia española han generado una enorme corrupción política, un número elevadísimo de aforamientos, es decir, cargos públicos y funcionarios que no pasan por un tribunal de justicia ordinario, porque están protegidos por este sistema de aforamiento. En ningún otro país europeo hay un número tan elevado de aforamientos, lo cual ayuda a esa desfase que estamos notando, alarmante, entre representados y representantes. Hemos tenido y tenemos el fenómeno que se llama en España puertas giratorias, es decir, un ministro, sea del Partido Popular, sea del PSOE, cuando deja de ser ministro es contratado por una gran empresa donde pues eso, utiliza su influencia política en beneficio de esos poderes económicos que velan, entre comillas, porque la democracia en España no tenga una expresión, digamos, de izquierdas clara, cosa que hasta ahora han conseguido, ya veremos en el futuro inmediato. En España tenemos una democracia representativa que costó mucho esfuerzo, mucha sangre, mucho sacrificio a mucha gente de clases populares y de clases no populares, pero no hemos conseguido una democracia directa. En España no hay referéndum. En el año 1986, el Partido Socialista de Felipe González estuvo a punto de perder el referéndum por la entrada de España a la OTAN. Solamente el voto del miedo consiguió que la población española aceptara entrar en la alianza militar occidental. A partir de ese momento, ni los gobiernos del PP ni los gobiernos del PSOE volvieron a convocar ningún referéndum. Nuestra democracia tiene buena salud como democracia representativa, pero prácticamente la democracia directa no existe en España. La limitación mayor de la democracia salida de la transición política es el bipartidismo y la alternancia entre el Partido Popular y el Partido Socialista, donde muchas veces no diferenciábamos las políticas que aplicaban unos y otros, la verdad.
Este bipartidismo que ha funcionado durante unos años, ahora ha explotado, ya no existe, ya la mayoría de españoles no lo quiere, pero hasta ahora ha tenido un efecto perverso, y es el inmovilismo del sistema político español. En estos 40 años, la Constitución española de 1978 no ha sufrido ningún cambio sustancial, es decir, no se ha adaptado a la evolución de España y del mundo desde el punto de vista de una democracia representativa, y desde luego sigue vetando la posibilidad de que haya una democracia directa. El único cambio fue en el año 2010, bajo el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que de un día para otro, de acuerdo con el Partido Popular, cambiaron el artículo 135 de la Constitución de una manera humillante para los españoles, humillándose a los dictados de Angela Merkel, para introducir un cambio, y es que el pago por parte de todo gobierno español presente y futuro de la deuda pública estaba por delante, o debería estar siempre por delante, de las necesidades de los españoles. Pues realmente una gran decepción, en este caso con el Partido Socialista, y una muestra de que cuando se quiere se cambia la Constitución. Se hizo durante un verano, de un día para otro, juntando, digamos, los votos de los dos partidos que habían protagonizado el bipartidismo de la política española. Bien, ya en el siglo XXI entramos en las causas inmediatas, de la inestabilidad política española. Ha habido unos cambios sociales tremendos en el tránsito del siglo XX al siglo XXI. Lo más importante es que existe una nueva generación, la más formada y la más maltratada de la historia, y que Internet permite la movilización y la participación de los jóvenes y de los no jóvenes fuera de los cauces establecidos, generando nuevos movimientos sociales que están impactando de una manera muy evidente en el sistema político español. Desde la sociedad civil, estas dos últimas décadas, este principio del siglo XXI, han sufrido unas pulsiones de fondo, tres sectores sociales o movimientos, fuerzas, matrices, que desbordan con su acción los acuerdos explícitos, implícitos y añadidos de la transición política 1977-1979. Realmente estas fuerzas sociales de distinto signo que marcan la trayectoria política en España en estos últimos, sobre todo en la última década, están exigiendo objetivamente un nuevo pacto social, un nuevo pacto constitucional y un nuevo pacto territorial. Me refiero a la memoria histórica, a los indignados y a Cataluña. Memoria histórica. Una de las buenas nuevas que nos trae la globalización, no todo es malo, es la mundialización del respeto a los derechos humanos. Entonces, el actual derecho internacional exige justicia, verdad y reparación para las víctimas de las dictaduras y de las guerras, lo que afecta de una manera muy directa pues a España y también a América Latina. Las víctimas de la dictadura de Franco han sido las grandes olvidadas desde la transición. La derecha, con la ayuda del Partido Socialista, ha reinterpretado la ley de amnistía de 1977, pensada para sacar de las cárceles a los presos políticos antifranquistas, la ha reinterpretado para no poder juzgar a los represores del franquismo, para conseguir la impunidad para el franquismo. Entonces, ha habido un silencio sepulcral, nunca mejor dicho, entre 1977 y el año 2000. En el año 2000, un nieto de un fusilado de la Guerra Civil en León abre, con ayuda de amigos y de compañeros, la primera fosa de desaparecidos en España. Eso da lugar a la creación de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Hoy en día existe una red de asociaciones en favor de la memoria histórica por toda España, en todas las comunidades autónomas, muy activa, y por contra,
por parte del Estado democrático, pues hasta ahora solamente hemos podido disfrutar de limitadas y escasas políticas públicas en favor de la memoria histórica en relación, por ejemplo, con la experiencia argentina o incluso la experiencia chilena o la experiencia brasileña. En España no existe una comisión de la verdad, etc. Y esperemos que en el futuro lo consigamos. En lo tocante a memoria histórica, vamos por detrás de América Latina clarísimamente y marca la baja calidad de la democracia española actual. El movimiento de la memoria histórica es imparable y muy influyente. El mayor éxito es haber conseguido que en el plazo de días se retire la tumba de Franco del mausoleo del Valle de los Caídos, ejecutada por el actual gobierno en funciones del Partido Socialista con el apoyo parlamentario del Partido Podemos. El segundo motor de los cambios sociales es, desde luego, el movimiento de los indignados, que llamamos el 15M en España, porque el 15 de mayo del año 2011, de una manera más o menos espontánea, a través de los móviles, se reunieron a la puerta de Madrid un grupo de jóvenes alarmados por las consecuencias que las políticas de austeridad derivadas en el año 2010 de la aceptación por parte del gobierno de España de las directrices que venían de Alemania y de la Comisión Europea, había generado un desempleo espantoso que se cebaba en establecer licenciados universitarios. Una de las organizaciones del 15M se llamaba Jóvenes Sin Futuro. Los jóvenes salidos de nuestras universidades que no encontraban empleo crearon un movimiento nuevo al calor de la experiencia en Túnez y en el norte de África, lo que ahora ya se llama la primavera árabe. Fue un movimiento, en fin, muy poderoso, ejerce influencia hasta hoy en día, arrastró a otros sectores de la sociedad. Las encuestas en aquel momento daban un apoyo mayoritario de la población española a los indignados de un 70% o un 80%. Gritaban en las calles, le llaman democracia y no lo es. Bueno, tiene una música, pero canta muy mal. Y también no nos representan, no. Era una crítica a la democracia representativa, se pedía una democracia real. Un grupo de jóvenes muy activos en el 15M se llamaba Democracia Real. Por favor, dos minutos. Bien. Pues entonces, solamente queda decir que del movimiento de los indignados, a diferencia de lo que sucede en otros países, en España surgió una expresión política que es el Partido Podemos en el año 2014, que hoy está resultando clave para la formación del gobierno. En tercer lugar, toda la presión social que surge desde Cataluña a partir del 12 de septiembre del año 2012, que se manifestaron pues, 1 millón de catalanes en favor de la independencia. Fue un movimiento muy sorpresivo, porque Cataluña estaba en principio satisfecha con el estado de autonomía, pero que la población fue evolucionando a la independencia por una acumulación de agravios que se había iniciado en el año 2006, cuando en Cataluña se redactó un nuevo estatuto de autonomía, fue aprobado por el Parlamento de Cataluña, fue aprobado un referéndum por los catalanes y después fue aprobado mayoritariamente en el Congreso de Diputados en Madrid. Sin embargo, el Tribunal Constitucional dijo que no entraba dentro de la Constitución, dentro de esa idea de la derecha española de hacer una aplicación muy restrictiva de la Constitución española. En los altos tribunales en España es donde hay más continuidad entre el franquismo y la democracia. A partir de ahí, la gente en Cataluña, una parte importante, el 50% de la población, ha evolucionado hacia posiciones independentistas. En 2017, pues hubo un referéndum en favor de la independencia unilateral, ilegal, y se declaró en el Parlamento de Cataluña la independencia. La respuesta del Estado a esta situación fue la represión, y lo que mantuvo vivo hasta el día de hoy el movimiento independentista, que no tiene opciones.
civiles en favor de la independencia están en la cárcel y estamos pendientes de una sentencia sobre qué pasa con los presos políticos catalanes. Con lo cual se espera otra enorme movilización pues, este año, pronto. ¿Qué quiere decir esto? Que Cataluña es un factor constante de inestabilidad política en Cataluña y en España y que continuará siendo así mientras, mediante el diálogo y la solución política, se adapte el sistema político español aplicando el artículo número 2 de la Constitución a la plurinacionalidad española. España es como la Santísima Trinidad, uno y varias. Bueno, y la parte que me queda por decir, pues buscaré otras vías para que esta conferencia no quede a mitad de camino. Nada más, muchas gracias.